Hola gente hermosa, bienvenidos a este canal. El día de hoy les traigo un video de compras de Lime Crime y Colourpop. Si les interesa, sigan viendo. Suscríbanse y comenten. Hoy estoy muy dark, pero pues es lo que hay, ¿verdad? Este pedido lo hice en el Viernes Negro Black Friday de Estados Unidos. Yo hago mis pedidos desde mi computadora y mi amiga de Estados Unidos me recibe las cosas en su domicilio porque esas dos empresas no hacen envíos a México. Así que bueno, voy a comenzar con las cositas de Lime Crime. Pues había unos descuentos bastante interesantes. Y como yo estoy con el alucine de los labiales líquidos, me pedí 5. Les voy a ir haciendo los swatches. Les voy a ir haciendo las demostraciones en los labios. Primer color se llama Riot. Y es este tono nude con un fondito medio durazno. Súper lindo y precioso. El segundo tono se llama Salem. Y es este tono café. Es un tono café. Yo no le veo otro color más que café. Sí. El tercero se llama Utopía y es este tono rosa, un poco fucsia o fuchsia, como sea que ustedes le digan. Se llama Pink Velvet y es este color rosa, bastante neón diría yo. Y el quinto se llama Red Velvet, es este rojo precioso. Que Red Velvet me lo miraron en el video de favoritos de cabello y cuidado personal. En ese video lo traía. Y por último en este pedido, pegamento de glitter. Que ya estaba en oferta, estaba en $3. Súper bien. Cada Velvet Tint me costó aprox como $17. Normalmente está en 20. Entonces me ahorré $2 a $3 cada uno. Y bueno, pues esto se agrega a esta colección de labiales líquidos que traigo una loca obsesión con ellos últimamente. Súper rápido. Voy con el pedido de Colourpop. En este pedí sí cosas, muchas, varias. Yes. Pedí estos tres lápices para labios que se llaman Lippy Pencil. Son estos tres colores. Últimamente ando muy dark. Muy dark. Les voy a hacer un poco la demostración. El primer tono se llama Peach y es este cafecito precioso. Es un café sin ningún subtono, es café café, pero este es para labios, están súper cremosos, bien bonitos. El segundo tono se llama LBB, tono malva ciruela, medio, bueno, yo lo describo así, no sé si lo estoy diciendo bien. Y el tercero es este tono nude café, muy parejito y bien cremosos los lápices estos de Colourpop. Estos son los Lippy Stick. Oh my god, lo que no sé, y yo me imaginaba que era que se le daba vuelta y salía el lápiz, pero no, creo que son de sacar punta. Me pedí estos 4 labiales que se llama Lippy Stick. Es como algo nuevo que ellos han sacado. Es un labial mate, pero en este formato. Se los voy a poner en imagen ya de cerca. Me pedí estos 4 porque estos tonos me llamaron mucho la atención. El primer tono se llama Later y es este tono morado oscuro. Se sienten cremosos, pero son mate. El segundo se llama Peach. Y para este tono pedí el delineador en el mismo tono, creo es. Sí. Creo que sí es en el mismo tono. El tercero se llama Silk. También es mate. Y es este tono ciruela. Vino ciruela. Y el cuarto se llama LBB. No sé, ahí lo pueden ver mejor en la imagen. Están bonitos. Pintan bien, parejito. Y bueno, pues, para probar, pues, estos todavía no los pruebo en los labios, así que pues ya les estaré platicando en un futuro y también se los estaré mostrando en algún video. También pedí estos 4 labiales líquidos, también son mate, se llama Ultra Matte Lip. Vienen en esta cajita.
Estos voy a tratar de mostrárselos en los labios porque no hay como mostrar en los labios los colores, ¿no? El primero se llama Zipper y es este tono morado oscuro que no sé qué traigo ahora con los morados. Pedí como muy iguales todos, pero bueno. Me di cuenta que los morados se me ven bien, entonces decidí pedir, ¿no? A ver qué tal. Bueno. El segundo se llama Chili Chili. Ocupé en el video anterior de productos que no me gustaron y es muy parecido a Lolita. Es muy parecido, no es igual. Es un poquito más café. Chili Chili. Ajá. El tercero se llama Lax y es el tono que traigo ahora en mis labios. El cuarto se llama Limbo, que también es un tono tierra café. Un tono café. Tono café. Nude café. De estos he visto reseñas positivas, reseñas negativas, sobre todo creo que más negativas, pero pues tenía ganas de probarlos porque muchas veces pues a algunas personas nos va bien con algunas cosas y a otras no. En particular con este tono, hacer un acercamiento, en particular el tono Lax, que es el tono que traigo, lo siento poquito a parches y en la mucosa siento que se me está como deshaciendo, pero el tono Chili Chili, perfecto, me duró súper bien. Y los demás tonos pues ya les iré platicando y comentando conforme los vaya utilizando, ¿no? Estos se agregan a la colección. Siempre es mejor probar personalmente, ¿no? Aunque te haya malas reseñas, pues qué importa. Me pedí un iluminador porque sacaron, hace poco lanzaron los iluminadores. Ando alucinator con los iluminadores. Y es este tono dorado claro. Tienen la misma consistencia que los... Que las sombras, me lo voy a poner aquí para que lo vean. Un poquito traigo el de Bisú, pero. Ahí, ¿cómo lo ven? ¿Qué tal el globo? Bonito, tienen la misma consistencia que las sombras, son una cremita. Y es en el tono Wisp. Solo pedí un iluminador porque la verdad no soy muy fan de los rubores en crema. No me gustan demasiado las mejillas, pero este parece que seca como en polvito. Sí me gustó. Igual le pido más, pero bueno, por ahora solo uno. Voy a pasar a las sombras. La primera sombra se llama Lala. Y es este tono dorado rosado. Tienen todas la misma consistencia, ¿no? Y este es en la terminación Ultra Metallic. Es este tono precioso. El siguiente se llama I Love This, me imagino. Este es en terminación metallic. Dorado claro, pero con bastante como tipo de glitter. Muy mínimo, ¿eh? No es tan exagerado, pero está bien bonito. El siguiente se llama So Kitsch. También es terminación metallic. Y esta está bien interesante porque es entre dorada, café y le veo destellos morados. Está bien hermosa. Está preciosa esta sombra. El siguiente es acabado mate y se llama Central Perk. Y es este tono café vino. Muy oscuro. Se come un poquito en la cámara el tono, pero es muy, muy oscuro. Pero es muy pigmentado. Está muy lindo este tono. El que sigue se llama Fantasy y es este morado lila que está súper pigmentado, tiene unos como destellitos de glitter y así se ve el swatch en la piel. ¡Oh, está preciosa! Y la última se llama Liberty y es este tono plateado puro. Pues plateado puro, sí. Está también bien bonita. Bueno, pues ya todas estas las estaremos utilizando. Eso sería todo en el pedido de ColourPop. Y bueno, pues te mandan ellos siempre, te mandan siempre, ¿no? Tarjetitas de las nuevas colecciones que hay. Y aquí te ponen tu nombre. No me pusieron el mío porque el pedido estaba a nombre de mi amiga Miriam. Muchísimas gracias, como siempre, Miriam. Ella es un encanto, ¿no? Y en este pedido venía súper empaquetado con este hule, ¿no? Que es todo venía súper protegido. O sea, no hay nada que se rompa aquí. Sin embargo, tiene una protección bien padre y bien segura, ¿no? Dependiendo lo que pedías, era el descuento que te hacían. Entonces,
Creo que me hicieron el 25% de descuento, algo así, ¿no? Pero todo esto fue con descuento. Ay, comprar cosas con descuento me hace feliz. Inocente palomita acabada de nacer. Bueno, esto lo compré en noviembre y hasta apenas hace poquito tiempo. Si ustedes me siguen por Instagram, saben cuando tuve las cosas en mis manos. Esto sería todo en estos dos pedidos. Las dos empresas, ninguna hace envíos a México. En las páginas que encuentre que puedan conseguir estas marcas, se las voy a dejar abajo en la caja de información. Abran la caja de información, siempre dejo todo escrito ahí. Bueno, pues espero que este video les haya gustado. No olviden dejarme su dedito arriba si este video o si los videos de compras les gustan. Les envío un beso gigante. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. Adiós.